Así de complicado arrancaba el fin de semana para uno de los protagonistas que tiene la Copa de Oro, Valentín Aguirre. El de Arrecifes se despistaba cuando terminaba el segundo entrenamiento, golpeaba de manera fuerte su dosh contra la pared y eso lo privó de salir a clasificar. Un tema muy preocupante cuando se iniciaba la actividad, la previa de la primera fecha de la Copa de Oro. La revancha vendría para él en la tercera serie, largando desde la última posición, pero la mala suerte seguía a su favor. Un inconveniente eléctrico lo dejaba a un costado de la pista y seguía sin poder sumar puntos. Otra revancha más en la competencia final, luego de una remontada espectacular, pero sucedía esto con Juan Cruz Benvenuti, que después continuaba en la zona de boxes. ¿Qué pasó en la última parte? Que de hecho Valentín te vino a reclamar. No, de eso no voy a dar testimonio porque quiero saber bien qué es lo que pasó. En mi punto de vista me lleva para afuera, casi pierdo el auto. Pero podemos discutir la maniobra ahora, después. Primero quiero ver bien todo clarito, que me digan qué es lo que opinan los comisarios. Lo que no me parece es la falta de respeto, bajarnos del auto. Yo todavía estaba arriba del auto, estaba por pesar, y tanto él como el padre, como el jefe de equipo, el del auto, me vinieron a insultar, y eso no me gusta a mí. Yo no soy así, yo no soy respetuoso. Bajo ningún punto de vista, ni yo como piloto, ni mi papá, ni Fernando como jefe de equipo insultaría a un rival. Entonces, podemos estar de acuerdo o no, pero creo que lo que hay que tener siempre es respeto. ¿Quedas con un sabor amargo? Sí, bastante. La final había sido otra cosa. ¿Pudiste aprovechar? Sí, pudimos avanzar bastante, pero bueno, un toque se quedó con todo en la última vuelta. ¿Cómo lo viste desde arriba vos? ¿Te sorprende? Sí, ya lo había pasado entero y me chocó. O sea, no entiendo por qué, porque, o sea, sumar un punto más, un punto menos, yo lo pasé porque venía lento y porque lo pasé por derecho, si no, ni hubiera intentado pasarlo. O sea, era un punto. ¿Y hasta ahí qué sensaciones del auto? Venía bien, venía bastante lógico. ¿Se pierde una gran oportunidad este fin de semana? Totalmente, totalmente. Pero no se bajen los brazos. Las posibilidades están. Nunca, pero bueno. ¿Qué va a hacer? En vez de quedar a 20 puntos, tenemos 40.